Sean todos bienvenidos a esta una nueva edición de Desafío Democrático por acá, por C24, el canal de Centroamérica. Quienes habla Gabriel Oneto en compañía siempre de Eduardo Manuit. Como todos los lunes, los vamos a acompañar durante una hora para hablar de los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y el mundo y, por supuesto, para hablar de Venezuela, que es uno de los principales retos. Para muchas personas, el tema venezolano y el interés de los Estados Unidos en acabar con esta situación que ocurre en Venezuela va mucho más allá de una ayuda. Hay muchísimos intereses involucrados, como sabemos Venezuela es un país petrolero y son muchos, es mucha la cantidad de dinero que tanto Rusia como China han invertido en países como Venezuela a lo largo de estos años, y estas inversiones iniciaron con el presidente Hugo Chávez, y justamente sobre eso va el editorial de Eduardo Manuit al respecto. Eduardo. Bueno, de verdad esta semana hubo una noticia que aparentemente no tuvo mucho pegada mundial, pero sí tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela. Fue objeto en el Consejo Nacional de Seguridad, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un bloqueo de parte de China y Rusia de una resolución en la ONU a favor de Venezuela. A pesar que hubo mayoría de votos, ejercieron el poder de veto para impedir cualquier acción de intervención en Venezuela. La gente se preguntará qué pasa. Porque el mundo está dividido, dos bloques. Uno que apoya la democracia, la libertad, a Guaidó. Otro bloque que apoya a Maduro y que insiste en que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y de respetar el gobierno de Maduro. Obviamente, mucha gente desconoce los detalles. Quisiera hoy un poco, después entraremos en el arribo de Guaidó hoy a Venezuela, tema importante, y también invitaremos al diputado Ismael García que se encuentre presente, pero es importante también dar detalles de por qué este pugilato, este choque de fuerzas en el mundo, y por qué Maduro se ha afianzado en una posición, se ha envalentonado bajo el escudo de Rusia, el escudo de China, el escudo de Turquía, de la India y otros países que de alguna manera están soportando ese régimen. Quiero decirles que esto es una guerra en el fondo de los imperios. Y el imperio soviético, el imperio chino, aliados en estos momentos, recuerden ustedes que China es el principal comprador de armas de Rusia. China tiene una relación económica, ideológica y política con Rusia y ejercen en Venezuela un gran negocio. Rusia, por un lado, se ha comprometido pues a extraer los petróleos venezolanos, recordando que Venezuela es la primera potencia en petróleo del mundo. No es cualquier cosa lo que Rusia está aspirando o lo que Rusia ejerce. A pesar de la caída de la producción petrolera de Venezuela, de 3.200.000 barriles a casi 1.000.000 de barriles, Rusia sigue aspirando a sacarle petróleo y cobrarse. ¿Cobrarse qué? Cobrarse los préstamos que ha hecho Venezuela, cobrarse las armas que ha puesto en Venezuela. Recuerde que los Kalashnikov, que los aviones, que los tanques son hoy armas rusas. Y además de eso, parte de los grandes negocios que tienen en el arco minero, donde China tiene el gran poder, especialmente en la extracción de oro, en la extracción de diamantes, en la extracción de coltán y en el manejo futuro quizás de otros productos como el hierro, el aluminio, que son tienen alto valor en el mercado internacional. En el caso del coltán, es una de las, le dicen oro azul, poco gente lo conoce. China tiene un convenio con el Congo para la explotación de ese mineral en la faja del Orinoco. Ese producto se estima en 7 millones y medio de euros diarios. 30 toneladas de coltán que se sacan de la parte del sur de Venezuela, donde incluso hay denuncias muy graves, comprobadas, que no solamente es China y el Congo en una alianza para extraer el coltán de Venezuela, por ejemplo, sino que en la parte del sur, donde una parte de Piaroa y Penares, que son dos tribus indígenas grandes que hay en el sur, en el río Parguaza, le dicen el país del coltán, eso lo maneja el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia,
conjuntamente con la Guardia Nacional. Ahí están extrayendo el coltán, coltán que va a la primera planta de Latinoamérica, que está en Venezuela, y eso va a China. Ese interés de China en meterse en el oro, recordando que Venezuela está entre los 10 países productores de oro más grandes del mundo, en el diamante, somos el sexta reserva de diamantes del mundo, y evidentemente el interés de China y Rusia es mantenerse con sus garras metidas adentro, donde está la contradicción del discurso del presidente Maduro diciendo, o el expresidente Maduro, que hay un presidente que es Juan Guaidó, que el imperialismo norteamericano aspira a apoderarse de los recursos venezolanos. ¿Cuál recurso? Los recursos están comprometidos con potencias mundiales que tienen sus garras y de extracción en la plena pobreza. Si revisando los análisis de la pobreza del Orinoco, de las tribus del Orinoco, encontramos que los indios, que son los extractores en este momento, los obreros, los esclavos de la Guardia Nacional, los esclavos del ELN y los esclavos de estos grupos empresariales, son los extractores de este mineral, el coltó, que ha servido de base de operación económica de esta potencia. Es decir, estamos tras una guerra económica, tras una guerra militar y una guerra política, donde Rusia, China y el eje, que lo llaman el eje del mal, tienen sus manos metidas en Venezuela y aspiran a mantenerse extrayendo en plena pobreza, porque lo peor de esto es que esto no ha servido para ninguna ventaja, para ningún progreso, para ningún desarrollo en Venezuela. Ha sido vilmente extraído, los minerales están siendo extraídos, y ahí la guerra que hay del gobierno nacional para mantener este control criminal en esta reserva. De esta manera, también hay una situación bastante complicada, porque se dice que China ni Rusia en estos momentos confían en la estabilidad de Maduro, ni confían en la honestidad del negocio, porque en virtud de que han hecho tantas inversiones, también hay el pillaje. Se han llevado el oro a Arabia Saudita, se ha llevado el coltán a otros países, no han cumplido los compromisos con los gobiernos que han invertido, con estas potencias, y en estos momentos hay dudas de que puedan mantener la confianza, en el caso de China, con Maduro. Este hecho, esta situación la muestro porque nos puede decir un poco el fondo del por qué esta gran guerra, por qué la Unión Soviética ha hecho un esfuerzo con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua y con otros países, en el caso de Europa, de Asia y de África, para mantener una línea de respaldo a Maduro cuando el mundo entero sabe que están los crímenes, que hay una situación de violación de derechos humanos, donde se impide la comida en Venezuela. Pero esto está de tal manera que creemos que evidentemente ya estas fuerzas del mal no podrán sostenerse en Venezuela y no podrán, a pesar del gran negocio que tienen con los militares, con los grupos, que no solamente es un problema del arco minero, del Orinoco, sino también es el negocio del narcotráfico, es el negocio del lavado del dinero, es el negocio de todos estos grupos que ahí pululan, que son en este caso, por ejemplo, los grupos colombianos de la guerrilla que están haciendo los grandes negocios. Así es, esto explica muy bien entonces la situación, y obviamente dependiendo de lo que ocurra en los próximos días también podría depender el futuro de estas relaciones y de estos grandes intereses que están en juego. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con muchísimo más de Desafío Democrático, donde estaremos evaluando también y analizando todo lo que fue esta llegada de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, a su país. Va a pasar en Venezuela en los próximos días, y no vamos a arruinar sin duda alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me lo bendiga. Les pregunto algo, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Vamos bien porque vamos todos. Vamos bien porque vamos con todos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!
Mucha tensión se vivía hoy en Venezuela en lo relacionado a lo que era el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. Esas imágenes que vimos fueron las primeras que se difundieron a través de las redes sociales, donde se anunciaba la llegada de Juan Guaidó a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, algo que muchas personas no esperaban que ocurriera de esa forma. Hay personas que de hecho estaban diciendo que ya Guaidó se encontraba en el país, hubo muchos rumores en ese sentido, pero finalmente esa imagen demostró que él estaba ya llegando a Venezuela, lo hizo a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Cuál es tu lectura? Tan mucho se dijo sobre la llegada de Guaidó a Venezuela, mucha era la expectativa, finalmente lo hizo, pese a las amenazas que existían de encarcelarlo a su llegada. Bueno, de verdad que Guaidó ha sorprendido al mundo, pero lo más sorprendido son los del gobierno, porque los cobardes miden las cosas por su cobardía, y nunca se imaginan que hay gente tan valiente como él y un pueblo que está valiente acompañándolo. A pesar que militarizaron a toda Maiquetía, porque creo que tenían un plan previsto, por supuesto, de detener el avión, o sea, detener a Guaidó, hubo una sorpresa para el gobierno, que es que el pueblo salió, no pensaban que el pueblo iba a salir a la calle. Y entonces, por eso Guaidó dice, se rompió la cadena de mando, quiere decir que hubo órdenes, muy parecido cuando lo retuvieron en la autopista, bajando también para La Guaira, lo detuvieron y en el momento lo soltaron, y él explicó que los que lo detuvieron decidieron soltarlo. Hubo una orden superior que lo soltó. Vamos a escuchar justamente, porque luego de esa llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, él se dirige hacia la Plaza Alfredo Sadel. Para las personas que no conocen, es una plaza emblemática en la ciudad capital, esto es en Las Mercedes, municipio Baruta. Él allí se dirigió a los ciudadanos que fueron a acompañarlo, que llegaron hasta ahí para concentrarse en su apoyo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo justamente sobre esto que comentaba Eduardo. ¿Alguien no cumplió? Muchos no cumplieron. Lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. No solamente buscando ayuda para su gente, humildemente a sabiendas de la emergencia que tenemos, pero también hablando del futuro del plan país. Ahí está. Pese a que estamos, digamos, en carnaval y que el presidente Nicolás Maduro había anunciado un montón de días libres por el asueto de carnaval, etcétera, allí estaba el pueblo venezolano acompañando a Juan Guaidó en su regreso, y como bien él dice, parece que la cadena de mando se ha roto. Bueno, realmente no sé qué pasó, porque el Tribunal Supremo de Justicia, por orden del gobierno de Maduro, había decidido pues que tenía prohibición del país, por lo tanto es un delito. Todo el mundo pensaba que iban a usar este delito para la detención. Pues no pasó. ¿Qué pasaría aquí? Es la pregunta del mundo. ¿Qué pasaría aquí? Hay varios escenarios. Puede ser miedo, el miedo es libre. Puede ser que haya una estrategia a futuro, que no hay duda que la puedan tener. Puede ser que la orden se rompió, no se cumplió, o puede ser que hubo una decisión por encima de ellos que determinó que no lo detuviera. Okay, lo cierto es que en este momento hay que ver de qué lado está el miedo. ¿De aquel lado o de este lado? Yo creo que está de aquel lado, porque las palabras no se han cumplido, las amenazas de Iris Valera, de Bernal, de Diosdado, de los Rodríguez, de Maduro, no se cumplió, y eso le quedó muy mal, porque en estos momentos se retoma la fuerza, se retoma la fe, se retoma el entusiasmo, las lágrimas que ahí botaron los venezolanos fue de alegría, de fuerza. Esto impregnó al mundo en estos momentos. Si el 23, 22 y 23 había fuerza, en estos momentos hay mucho más fuerza. Es la fuerza espiritual de un pueblo. Y yo creo que en estos momentos no sé cuál será la respuesta. No sé si van a hacer otro baile, no sé si van a tirar un discurso de esos de amenazantes, pero lo cierto es que el carnaval no le funcionó, que pensaron que la gente estaba en la playa, estaba tomando, estaba haciendo su sancocho por allá en un río. No, el pueblo salió a la calle y se da a demostrar que este pueblo está en la calle pidiendo de verdad un cambio definitivo en Venezuela.
Así es, aunque todavía no podemos cantar victoria con un régimen totalitario, dictatorial, que además hace las cosas en la noche, cuando nadie se lo espera, porque este es el modus operandi, digamos, de este régimen. Pero sin duda alguna ha sido un logro que Juan Guaidó pudiese llegar por el aeropuerto principal del país, además acompañado de muchísimas personas que fueron hasta allí a acompañarlo, lo escoltaron hasta la ciudad capital, luego de allí se fue hasta su casa y también fue acompañado de gran cantidad de personas que estuvieron durante todo el recorrido. Es importante también señalar que esto ocurre a su llegada de una gira por toda Sudamérica, donde además tuvo importantes avances para el país y para lo que es este proceso que está atravesando Venezuela, que sin duda alguna vamos a estar tocando también en la próxima parte, porque es muy importante analizar justamente ese tema de su gira. Hay un dicho que escuché hoy en televisión muy interesante: tirano que no mete miedo es un tirano caído, porque los tiranos basan su poder, su gobierno, en el miedo. Y si no meten miedo, pasa algo. Algo que dijo importante el presidente encargado Guaidó es que el 20% de los militares de Táchira se fueron a Colombia. Y también que el 80% de los militares de Venezuela no están de acuerdo con el régimen. Es posible que vengan otras decisiones internas de muchos militares, que es realmente la base, el apoyo, el cuerpo armado que protege a la banda, que impide que haya un tránsito democrático en Venezuela. Estos grupos están atrincherados, no solamente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas intimidadas por los colectivos. Ustedes se imaginan que los colectivos persiguen a los militares, a las familias de los militares que no cumplen con la decisión o tengan dudas con respecto a Maduro. Igualmente los pranes, los asesinos de las cárceles, que de acuerdo a lo que me informaron, estaban más de 200 asesinos de las cárceles atrincherados en Colombia, en la frontera con Colombia, liderados por Iris Valera, y estaban esperando nada más para masacrar un pueblo. De paso salieron y hicieron de la suya en San Antonio del Táchira. Así es. Esas fuerzas hoy por hoy están temblando. Sin duda alguna que esta decisión de Guaidó de entrar a Venezuela, por más que tía, por la vía normal, que un pueblo lo esperara, eso no se veía venir por parte de ellos, y creo que los pone contra la pared en estos momentos. Así es, una papa caliente tienen en la mano. En la próxima parte vamos a estar analizando lo que fue esta gira internacional que realizó Juan Guaidó. Enseguida regresamos. Defendiendo a mi gente, a mi patria, a mi Venezuela, por mis hijos, por mi para nietos. El derecho al que se garantice el derecho a la salud y el derecho a la vida. ¡Vamos bien! ¡Intervención ya! ¡Vamos bien! ¡Venezuela que necesita más que nunca! Es una manera antigua. Llegó la hora de nuestra libertad. Queremos regresar a Venezuela. La única vuelta atrás. Bien, es la vuelta a casa muy pronto de todo el mundo. De venezolanos y venezolanas se están echando el resto en cada momento. Sigue luchando porque Dios está contigo. Eres un hombre bueno y un hombre de fuerza. Y lo van a hacer, y lo van a hacer muy pronto. Primero, atención, y este mensaje es para usted, pero para todas las personas en el mundo y en Venezuela, y transmítanlo así. Han querido hacer ver que se desinfla el movimiento. Han querido hacer ver que el tiempo fue a favor del usurpador. Han querido hacer ver que llegamos a la máxima presión. Les tengo una noticia. Este movimiento sigue movilizado en la calle y los próximos días se moviliza en Venezuela y en todo el mundo. El juego cambió, que somos mayoría y ahora vamos a vencer. Un
resumen que creo muestra muy bien la esencia que se vivió durante esa gira internacional de Juan Guaidó, donde tuvo la oportunidad de conectarse y de tener contacto con cualquier cantidad de venezolanos que están fuera de su país, que están haciendo vida en otras tierras y haciendo de otras tierras su hogar. Sin duda alguna creo que fue un viaje muy, muy efectivo para Juan Guaidó y para la lucha de la democracia en Venezuela. Definitivamente él allí pudo reunirse con los presidentes de Colombia, presidentes de Brasil, presidente de Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. Además obtuvo muchos logros durante esta gira. Puntuales, logros bien puntuales para los venezolanos que hacen vida dentro y fuera de Venezuela. No sé cuál es tu opinión al respecto, Eduardo. Sí, de verdad que es emocionante y además que uno se impregna de esa alegría y a la vez la tristeza, de ese llanto de los venezolanos, que lo recibieron en todas partes, eventos grandes como Brasil, Argentina, como en Paraguay, que hay pocos venezolanos, pero hay también bastante en Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile también, que el presidente ha estado solidario, Honduras también. Con todas las fuerzas, igual que Honduras. Sin duda que esto es una situación diferente en el mundo y nos llena mucho a pesar de los cercos mediáticos. Porque hoy por hoy yo no creo que el cerco mediático sea para los venezolanos que quieren el cambio. El cerco mediático para los chavistas, para que no se entere qué pasa y qué apoyo hay en el mundo a este proceso donde Juan Guaidó es el guía, es el que tiene la ruta, que la ha cumplido de manera completa el 22 en la frontera, en el concierto, el 23 en la ayuda humanitaria, la gira latinoamericana y llegó a Venezuela. Esta gente se ha cumplido de manera puntual y fuertemente, pues existe hoy un movimiento en Venezuela que creo que es imposible de parar. Obviamente nos tenemos que agradecer a los venezolanos, el mundo entero, a la valentía también de estos presidentes que han tenido pues esa actitud solidaria de recibir al presidente Guaidó con honores como corresponde y reconociéndolo. Lamento de algunos países que se han mantenido al margen y otros que están alineados por interés al gobierno de Maduro, que ya no tienen fuerza, como el caso de Nicaragua, Ortega y la señora Murillo, que sin duda alguna andan buscando respiro, buscando diálogo, sabiendo lo que va a pasar en Venezuela. Obviamente pues que esta llegada hoy la aplaudo el mundo entero y a pesar que han querido manejar tanto Maduro y su gobierno como una situación de guerra, amenazando a Colombia, al mundo, a Estados Unidos, el discurso de Guaidó no hay ninguna palabra de guerra, en el discurso de Guaidó no hay ninguna palabra de amenaza, de muerte, como en el caso de ellos, que han amenazado con muerte, con tortura, con persecución, tal como lo han hecho, de miles de venezolanos que están hoy presos, de más de 3 millones que están fuera del país, más de 400 muertos por las armas asesinas del gobierno de Maduro, y los perseguidos que estamos fuera, en particular tengo 11 años fuera del país, como muchos, con muchos dirigentes políticos que fuimos perseguidos hasta el final. Obviamente que esta situación pues estamos dándole un vuelco y que la celebración hoy es del mundo democrático. Por eso Desafío Democrático es uno de los programas que lleva al análisis de las alternativas que hay y hoy se abre esa alternativa en Venezuela. Sin duda que celebro pues conjuntamente con mis amigos, mis paisanos, mis conciudadanos venezolanos este avance tan importante que se ha hecho en el día de hoy. Así es, Eduardo, me gustaría que también viéramos el momento en el que Juan Guaidó, desde la Plaza Alfredo Sadel, rodeado de venezolanos, agradece justamente a los países y a los presidentes que lo recibieron durante esta gira. Escuchemos. Quiero agradecer profundamente y desde Venezuela mandarles un aplauso al presidente Iván Duque de Colombia, al presidente Jair Bolsonaro de Brasil, al presidente Mauricio Macri de Argentina, al presidente Marito Abdo de Paraguay, al presidente Lenín Moreno de Ecuador, al presidente Varela de Panamá, al presidente Piñera de Chile, al presidente Vizcarra de Perú, al presidente de Honduras también. Y pudiéramos estar todo el día porque aquí está el mundo reunido respaldando esta lucha libertaria por Venezuela y para Venezuela. Aquí está Venezuela.
claramente, y les dije el primer elemento, unidos, unión, pero hay un segundo elemento para poder sellar nuestra transición. Hay un segundo elemento fundamental para poder nosotros avanzar en sellar nuestra transición, y es mantenernos movilizados como hoy en las calles de toda Venezuela. Así es, sin duda alguna yo creo que hay que rescatar y hay que agradecer infinitamente a los gobiernos de Colombia y sobre todo a los Estados Unidos, que son los que han mantenido de verdad la lucha y la bandera, digamos, de toda esta, de que la democracia retorne a Venezuela, y esos son los países que se han mantenido firmes por completo desde el principio y que aún siguen allí. Yo creo que sin duda alguna como venezolanos debemos agradecer a todos los países que de alguna u otra forma entienden lo que está sucediendo en Venezuela y que nos respaldan y nos apoyan para que pronto Venezuela pueda retornar a la democracia. Si nada le sirvió el asueto, la extensión del asueto de carnaval, de nada le sirvió toda la fiesta que ha montado, simplemente ahí está el pueblo, así el pueblo es. En la calle. Y así el pueblo es, como, con su sufrimiento y su corazón en la calle. Así es, y como dijo Juan Guaidó, la movilización es la clave para lograr, sí, esta transición. Mañana hay una reunión con los sindicatos de empleados, de los empleados públicos, uh-huh. Y el sábado hay una movilización. Van a seguir las movilizaciones pacíficas. Va a ser los reclamos pacíficos en el mundo, y esta es la ruta correcta, la ruta de la búsqueda del encuentro con los venezolanos que quieren el cambio, que son la gran mayoría. Esa es la ruta que no puedan impedir, ni como hoy no pudieron impedir la llegada de Guaidó al aeropuerto de Maiquetía, ni con las amenazas, ni con las imposiciones, lograron impedir esta llegada airosa y victoriosa del presidente Guaidó. Así es. Usted no se vaya, porque en la próxima parte tenemos al diputado Ismael García, quien viene llegando justamente de allá de la frontera colombo-venezolana y que nos tiene muchas historias que contar. Usted no se lo pierda. Bueno, nos encontramos con el diputado Ismael García. Ismael García es miembro de la Asamblea Legislativa, donde fue electo Guaidó, hoy por hoy refugiado aquí en tierras de Costa Rica. Ha sido un gran luchador de toda la vida. La gente a lo mejor nos vincula, porque estoy también en lo que vinculan, en el tránsito de Chávez, pero logramos abrir un espacio de combate. Y sin duda alguna, hoy estamos en esta posición patriótica por la democracia. Ismael se convirtió en el principal denunciador del narcotráfico en Venezuela, del lavado de dinero en Estados Unidos, fundamentalmente contra Diosdado Cabello, lo cual lo hizo el enemigo principal de Diosdado y el perseguido principal de Diosdado en Venezuela y de las fuerzas represivas venezolanas. Ismael ha mantenido una posición valiente de lucha, de combate, que lo hizo llevar a irse para Colombia ahora en el reciente intento de ingreso de ayuda humanitaria en Colombia. Ismael García tuvo una posición valiente, tuvo 3 semanas antes en los preparativos de toda la logística para el ingreso de la ayuda humanitaria, estuvo encabezando por el puente Las Tienditas esa apertura que fue la más dura, de mayor combate. Ismael estuvo, incluso fue acosado por las fuerzas represivas, pero ese intento valiente, hay que aplaudírselo. Estuvo con Guaidó en Colombia, acompañándolo en todas las decisiones, y hoy pues arribó ayer también a Costa Rica, y yo digo, bueno, no pudieron con Guaidó, evitaron el ingreso de la ayuda humanitaria, pero no pudieron evitar el ingreso de Guaidó a Venezuela. Quisiéramos con Ismael conversar, que nos contara un poco de esos días tan duros. Ismael me decía que bajó 5 kilos, por supuesto, frente a esa tremenda responsabilidad que tenía en la frontera con Venezuela. Lo conozco bien, es un hombre de guáramo, de lucha, de combate. Ismael estuvo al frente, pero hay detalles que nos quisiéramos saber en esa ayuda. Tú estuviste ahí viviendo, te vimos en CNN, estuvimos en los medios de comunicación, en el medio del combate, de las bombas, de los plomazos de allá para acá. Y Ismael pues nos tiene mucho que decir de esto, porque es una experiencia que vivimos, que sin duda alguna fue un intento por ayudar al pueblo venezolano. Ismael, quisiera que nos contaras bien parte de esa historia interesante que viviste en Colombia. Gracias. Bueno, mira,
Por cierto, estaban pasando un video allí, ese es uno de los camiones, los que queman. En ese camión amarillo iba yo, montado en ese. Ese es el momento en que llegamos al puente Santander y ya el video creo que rodó, pues se ve cuando están llegando los camiones y eso todo fue grabado, eso todo está en manos de todos los organismos internacionales. Allí aparecen en círculos cómo quemaron los camiones, de qué manera los quemaron, y ese es el puente de las tienditas. Ese tanque lo llenaron de agua, el otro lo llenaron de arena y bueno, incluso habían colocado explosivos debajo de esos tanques. Ahora bien, allí se logró un propósito fundamental. En Venezuela nosotros siempre decíamos que estas cosas ocurrían. O sea, meter al general Baduel en 30 metros bajo tierra, lo que pasó con Lores Salé, lo que pasó con el concejal Albán, que lo lanzaron desde el piso 10 muerto, lo mataron y luego lo lanzaron. Y lo que ha pasado con tantas cosas allí en Venezuela, la persecución, la intimidación, el chantaje, era necesario que el mundo lo conociera, porque pudieron dejar pasar eso, pudieron robarse los camiones y repartir la comida allá en Venezuela y los medicamentos, que por cierto han seguido llegando de otros países, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá también, de varios países. Y no lo hicieron así porque ellos no creen sino en la brutalidad, en el ejercicio de la fuerza pública dirigida por delincuentes. Allí Iris Valera tenía en una finca que fue expropiada, un central azucarero, más de 300 delincuentes de alta peligrosidad llamados en Venezuela pranes. Estaban estos señores del FAES vestidos, los colectivos vestidos de FAES, y ellos actuaban con muchísima crueldad. Yo no sé si ellos van a ser guapos en algún momento determinado cuando les toque, porque seguramente les puede tocar, como lo hicieron para que gente muerta de hambre, venezolanos que vinieron a Colombia para llevarse la comida y los medicamentos, gente necesitada, paciente. Nosotros fuimos con tres personas que estaban casi muriéndose en sillas de ruedas, que iban allí pues, contentos porque iban los medicamentos para, no solamente para ellos, sino para el resto de los pacientes. Y estos señores, sin ningún tipo de compasión ni nada, con la mayor crueldad del mundo, le prendieron candela. Bueno, allí quedó claro ante el mundo lo que ellos son. Creo que la razón por la que ellos a estas horas no han actuado contra Guaidó, y además porque la gira de Guaidó a esos países, que se justifica de la siguiente manera: Maduro venía planteando, y Diosdado hasta hace unas horas atrás, que esta es una lucha del imperialismo y que el imperialismo lo está persiguiendo. No, allí vimos claramente la posición, por ejemplo, de Lenín Moreno, que hasta hace unos días decidió deslindarse de Correa, porque Correa representaba la misma política y el mismo lenguaje y la misma forma como Chávez y Maduro actúan. Pero también estuvo en otros países de América Latina con muchísima fortaleza, de tal manera que allí quedó claro, porque no fue a rendirle cuenta ni nada. Si bien es cierto, la actuación y el apoyo de los Estados Unidos ha sido determinante, fundamental, me consta, lo vi, la disposición que tienen, también Colombia, no es un pleito entre Colombia y Venezuela, porque tampoco en Venezuela no es un problema de Venezuela. Cuando se dice no, que la ONU derrotó a Venezuela, no, es a Maduro y a una banda de criminales. Entonces hoy la lucha está planteada entre el mundo democrático y un reducto que queda allá, que incluso ya sus aliados los están apoyando con un pañuelo en la nariz, con recelo, porque tú mismo, Eduardo, en el programa antes de salir al aire lo decías. Ellos tienen un problema, que es que el dinero que era para construir los trenes en Venezuela, que dio China, se lo robaron. En el año 2014 se anunció que se iba a construir el ferrocarril. Fíjate, algo importante, Ismael, me vas a contar ahora cómo fue la relación con los americanos, cómo fue la relación con los colombianos, con el ejército colombiano, estuviste ahí presente. Se nos habla de una amenaza que Diosdado hizo antes de llegar a Guaidó, sí, que es importante porque es parte de tu, el archienemigo, que lo ha enfrentado con todos los hierros, sí, con valentía, Ismael, de esta amenaza que hizo Diosdado, que hoy por hoy deben estar burlándose de él, sí, porque evidentemente ya quedó para burla en Venezuela. Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le tiene el comité de recepción con José Alejandro ahí.
No pueden verlo ustedes a través de nuestras imágenes, pues llega acá al aeropuerto internacional. Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le tiene el comité de recepción con José Alejandro ahí. No pueden verlo ustedes a través de nuestras imágenes, pues llega acá al aeropuerto internacional. ¿Qué te parece esa opinión, ese comentario de García Carneiro y Diosdado amenazando con la recepción? Era para acompañarlo, ponerlo preso. ¿Qué te parece esa amenaza de Diosdado y los hechos de hoy? Diosdado es uno de los personajes más cobardes, más malos, como lo fue Hitler, como lo fue Stalin, que actuaban con mucha crueldad, pero al final del tiempo demostraron que eran unos grandes cobardes. Eso es Diosdado. Incluso Diosdado, cuando le dieron el golpe al presidente Chávez en el 2002, él fue uno de los primeros que se escondió en la hacienda de uno de sus testaferros de Sarría y llegó después que todo ya había pasado. En una ambulancia. Es un tipo muy cobarde. Yo una vez se lo dije en un debate parlamentario, porque él incluso cuando ellos tenían mayoría en la asamblea, él llegaba con 20 personas, 20 escoltas que entraban y se repartían por todos lados, y cada vez que un diputado iba a hablar, entonces todos los escoltas se ponían a verle la cara. En oportunidades tuvimos debates muy fuertes y siempre dimos la cara. Ahora bien, me dicen que García Carneiro, y pudiera parecer un chiste, pero no es un chiste, porque García Carneiro es un hombre que le gusta mucho, como se dice en Venezuela, doblar el codo. Aparentemente él estaba ocupado en lo que siempre está. García Carneiro ha aparecido en situaciones difíciles completamente ebrio, pues un señor que es gobernador de Vargas, pero que ya ellos a todos se les llegó el tiempo. Yo les decía a ustedes también antes de empezar esta parte del programa que ya el gobierno de Guaidó frente al usurpador de Maduro, empezamos a jugar un juego que en béisbol se llama extra inning, que o en fútbol, un país futbolístico, cuando están extra inning es después de nueve innings. Y después de nueve innings viene el segundo bloque, donde seguiremos con Ismael comentando tanto la ayuda humanitaria como el caso del ingreso hoy de Guaidó en Venezuela. Bueno, como decía Ismael García, vamos a extra inning. Esto es un juego de poderes, que sin duda alguna el gobierno hasta ahora ha tenido el Don Payer, en el caso de béisbol, que estamos de extra inning, tiene el Don Payer a su favor, los jueces a su favor, los coach a su favor, las almohadillas las mueven como quieren, y el estadio lo recortan o no y cantan como quieren en el juego. Y además definen a veces cuántos innings son. Pero estamos en extra inning y sin duda alguna que este extra inning viene el gran poderío de bateo de Juan Guaidó y los que lo acompañan. Existe la defensiva inmensa de los países del mundo. Y bueno, Ismael parte de esta lucha temporalmente aquí. Estoy seguro que en cualquier momento estará en Venezuela también. Y nos está informando, dando los detalles, cómo fue la ayuda humanitaria y cómo el ingreso. Estamos combinando las dos cosas. Vamos a entrar en unas preguntas para que la gente entienda lo de la ayuda humanitaria. ¿Por qué la ayuda humanitaria y quiénes estaban ahí? Ismael, tú estabas con Guaidó, entiendo yo, en un reunido. Estabas con el presidente también de Colombia. Cuéntanos esa parte que fue en vivo, esa tu vivencia allá. Nosotros participamos en muchísimas reuniones, pero al final, en el puente de las Tienditas se instaló una sala situacional donde estaba el presidente de Chile, donde estaba el presidente Guaidó, estaba el presidente Duque y por supuesto representantes diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos, de otros países. Allí se estaba grabando todo, allí están todos los detalles. Ellos no pueden inventar ahora como siempre lo hacían antes, con drones, con pantallas, con cámaras. Ellos no pueden inventar ahora como siempre lo hacían, ¿no? Fíjate que nadie les creyó, porque además cuando se cargan, esto es importante que lo sepa, cuando se cargan los camiones se hace con representantes de ACNUR, con representantes de la Organización Mundial de la Salud, porque va a medicina, y se sellan todos los empaques,
Bueno, y fíjate que ellos después presentaron un camión, después que lo quemaron, que habían cables, que habían bombas, sí, que había una cantidad de cosas, y eso los hace develar más aún de todo lo que han hecho, porque igual hicieron con Wilmer Azuaje cuando lo metieron preso, igual hicieron con Leopoldo López, que está preso, que le armaron un expediente. Ahí está, mire ese video que yo les traje, allí está todo claro cómo va ocurriendo. Entonces, esa situación que ocurre allí demuestra lo criminal que estos tipos son. Efectivamente, nosotros tuvimos muchas reuniones de trabajo y aquellos obstáculos que se ven al fondo, la misma gente de aquí, no, ya los retiró, ya el video corrió, ya los retiró. Al principio habían pocos guardias nacionales, luego llegaron esa gran cantidad de guardias que no son guardias, sino que son delincuentes disfrazados de guardias y de policía. Fíjate cómo lanzan la candela allí sobre el camión, que la lanzan de Venezuela a Colombia. Ya los camiones habían llegado a Venezuela, eso está, ya se pasó la parte del DIAN, que es la parte de la embajada de Colombia. Es decir, que allí quedó absolutamente claro cómo ellos actuaron y cómo quemaron allí medicamentos y comida que era para el pueblo de Venezuela. Ahora bien, cuando yo les decía hace rato... ¿Qué opinaban los americanos con respecto a esto y los colombianos? Porque estamos en patio que no era nuestro, desde luego la solidaridad era full con todos nosotros y con todos ustedes. ¿Qué opinaban? No, bueno, el mundo eso lo estaba... Debe estar sorprendido eso la actitud criminal. Claro, eso lo estaba viendo el mundo completamente a través de un sistema de espejo que se le estaba enviando a los distintos gobiernos de la tierra que estaban pendientes. Allá había más de 60 gobiernos pendientes de todo lo que estaba pasando. Y representantes de organizaciones de la OEA, de la Cruz Roja Mundial, porque lamentablemente el señor Mario Gualano en Venezuela de la Cruz Roja no está alineado. Es un hombre que opera para el gobierno. Pero allí había representantes de la Cruz Roja de Colombia y del mundo, incluso de la OEA. Entonces, bueno, esta parte quedó completamente claro, y ahora con este gol, para hablar como se habla aquí en Centroamérica, que le gusta mucho el fútbol, que le acaba de meter Guaidó a esta gente, ya prácticamente faltando como 5 minutos para que se cierre el partido, es muy difícil que se pueda recuperar. Se sigue almacenando comida, totalmente, medicina en la frontera. Totalmente. Se mantiene el plan, sí, de claro, humanitaria. Totalmente. Allí hay gente de todos los organismos que estábamos presentes, de todos los países, y han llegado otros países que están apoyando. Por ejemplo, Chile va a enviar muchísimos medicamentos, que ya envió una parte. Brasil directamente por Roraima se iba a meter los medicamentos para pacientes crónicos. Un acto criminal no permitir, porque un acto que no, nadie lo entiende, claro, en el mundo. Claro. Como tú decías, cualquier presidente racional, con 4 dedos de frente, cualquier gobierno deja que pase los alimentos y es una ayuda si para quieren, ellos. Si quieren se lo robaban y se lo entregaban. Claro, porque ellos dicen, hay un bloqueo. Claro. Ha denunciado un bloqueo, claro, y han anunciado que hay ayuda de Rusia, claro, que hay Rusia, ayuda de China y otros países europeos. Bienvenido sea, pero dejen pasar la comida, claro, y alimentos. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Quién tumba? ¿Cómo tumba el gobierno con la comida y alimentos? Pero además hay una cosa que hay que decirlo aquí, porque el fondo de este programa que he estado haciéndole seguimiento por YouTube y lo que he conversado contigo tiene un propósito de debatir el tema de la democracia en América y en Centroamérica. Claro. Y fíjense cómo actúan estos señores, lo que pasó en Roraima, en la frontera con Brasil, nuestros indios pemones con flechas, con arcos, con piedras en la mano los acribillaron. Son 17 muertos que hubo, tres niñitos que quedaron, sí, su papá y su mamá, ambos los mataron. Bueno, y son gente que no tienen ya ningún tipo de escrúpulo porque son asesinos. Fíjate, que rayaron. Ellos se han acostumbrado un poco pasar la página acá instante, porque una noticia peor tapa otra que pasó. El caso de la muerte de los pemones, que ha sido de verdad una de las cosas que más ha sentido el mundo. Todas las muertes se sienten, pero acribillar a unos niños, unos indígenas así, ha creado un malestar, un sentimiento mundial, sobre todo por la protección a los aborígenes nuestros. Pero ellos incluso ese día bailó Maduro en una tarima, sí, y sigue bailando tranquilamente, pensando que la noticia pasa, como el caso de Oscar Pérez, donde acribillan, la masacre de Junquito, matan a una mujer embarazada y a todos ellos,
Y luego el otro día seguía hablando Maduro como si no pasara nada. Pero no es así. Ya esto, este episodio, estos episodios que ellos han manejado en los medios de comunicación, no es así. La pregunta es esta: ¿qué cosas vendrán ahorita? Ya se anunciaron unas movilizaciones. Creo que la ruta la está marcando bien Guaidó. Creo que esa actitud valiente le ha creado un entusiasmo al pueblo, ha superado los traumas que se han dado en las confrontaciones de la oposición y ha generado un liderazgo. Los pasos a seguir, Ismael, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la visión tuya? Mira, yo estaba hospedado en un hotel donde estaban la mayoría de los periodistas del mundo, ¿no? Y todos los días me preguntaban cómo era, cómo íbamos a hacer. Igual yo tengo que decirles a ustedes aquí, nosotros estamos frente a unos delincuentes que siempre cuando íbamos a una actividad le decíamos, mañana vamos a ir al hospital JM Los Ríos, nos vamos a poner un lacito azul y una cachucha negra y vamos. Entonces llegaban los tipos y no, ahora no vamos a anunciar nada, sino cuando las cosas ocurran. Por ejemplo, hoy yo agradezco y lo hago ahora antes de que empezara el programa, estaba hablando con Marrero, que estuvo en toda la gira con Guaidó, y es una persona muy cercana a él. Guaidó estaba en este momento con su familia, con su mamá, con su hija. Agradecer al presidente de Panamá, que Guaidó me decía que se restió, pues, porque ellos esperaban que se convocaran movilizaciones para hoy y para mañana, porque ellos estaban esperando a Guaidó seguramente en algún avión oficial para crear un conflicto con otro gobierno, o lo estaban esperando y no encontraban registro en ninguna de las líneas. El presidente de Panamá, él lo puso en su Twitter, dijo, yo colaboré, contribuí con Venezuela, y ahí va Guaidó cuando ya Guaidó había salido de ese país. Este es el momento y la hora en que no se puede andar con guabineo. Este es el momento y la hora, y eso lo agradecemos del mundo democrático, como los países todos han asumido con absoluta responsabilidad el apoyo a Venezuela, porque es la democracia frente al autoritarismo, es el crimen y la violencia contra la paz, contra el futuro, contra el progreso, y Guaidó representa la paz, el futuro, el progreso, no solo de Venezuela, sino que cuando estos señores salgan del poder, se va a saber la verdad de todo el daño que hicieron, y todos aquellos que están pensando pajaritos en el aire, se van a dar cuenta que una cosa como la que tuvimos en Venezuela no puede volver palabras nunca, jamás, a ningún país, Ismael, ni de Centroamérica, ni de Latinoamérica. Como gran vocero cercano a Guaidó, agradecemos y vamos al próximo bloque. Gracias, Ismael, y estaremos contigo en todos estos programas que vienen seguramente. Gracias. Excelente reflexión, la verdad, y esta conversación con Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, que estuvo allí en el lugar de los hechos. La verdad que millones de anécdotas, de historias que surgen de esos días allí, algunas lamentables, pero sin duda alguna una experiencia de vida muy, muy buena y positiva, ¿verdad? Sí, en vivo, Ismael estuvo allá, estuvimos comunicándonos con él y con todos los diputados que iban llegando en ese momento, para estar pendientes, pues, de estas informaciones que llevan directo a este programa. Estamos al día con todo, en comunicación con todo el país. Y pendiente, una de las cosas que quiero comentar, qué interesante tener una estrategia tan clara, ¿no? Se repite, la gente dirá, se repite lo mismo, pero se repite hasta lograrlo, así son las cosas en la vida. El cese de usurpación es la salida de Maduro. Está usurpando un poder porque en el 10 de enero no se juramentó un presidente en el país, porque está usurpando el poder. El gobierno de transición se está cumpliendo cuando entreguen el poder para que se haga lo que tiene que hacerse en Venezuela, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y el orden desde el punto de vista económico. Y las elecciones democráticas, que se hagan las elecciones como corresponden. En esto se ha hablado mucho. Yo le recomendaría a la gente de la oposición que se calle. Hay un solo guía que marca la ruta, que es Guaidó. Entonces los partidos andan peleándose por ahí a ver cómo, quién es el candidato, que si Maduro participa, que si participa el chavismo. Por favor, eso no lo deciden ustedes. Ese protagonismo de algunos dirigentes que todavía creen que la AMBU existe, tienen que pasarlo a segundo plano. En este momento el plano es cómo cesar la usurpación. Es lo importante. Y después de sacar ahí a quien no debe estar ahí,
porque está usurpando el poder, como es Maduro, entonces entramos en la discusión. En la última parte democrática veremos, ya es la tercera parte, entonces es recomendable que no caigamos en la trampa. Por otro lado, creo que el mundo vio algo importante hoy, ha fortalecido por primera vez una estrategia, que la gente está esperando bombas, marines, portaaviones en la frontera, es lo que quisiera el gobierno venezolano para sentirse víctima y pegar el grito de auxilio a los países como Rusia, como China, como hemos dicho, pero no, no se ha dado. Se ha ido por la vía concreta de acumulación de fuerza, de vender consignas democráticas, de la libertad, de la constitución, y eso ha cesado, ha roto el discurso guerrerista asesino de parte de ese grupo que sin duda alguna ya las amenazas nadie las cree, como no creyeron hoy, porque todos lo dijeron, incluso Delcy Rodríguez dijo lo que le espere la justicia, así lo dijo Iris Valera, que ya tiene el calabozo listo para esperar a Guaidó, también lo dijo Maduro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general también dijo que se le abría el juicio. Bueno, señores, se abrió, fue la esperanza más fuerte en Venezuela. Así que en esta discusión a futuro vamos a estar en varios detalles en este programa, el tema democrático, como dice Ismael, porque hay que discutir de verdad la situación democrática de América y del mundo, cuáles son los mecanismos democráticos real que debemos establecer para evitar que nos pueda llegar en un momento determinado estos malos ejemplos, estos malos modelos que han invadido a América en parte. Le pasó a Brasil, le pasó a Argentina, le pasó a Ecuador, casi le pasa a Colombia, sigue todavía ahí pendiente el tema de Bolivia, está Nicaragua, que está ardiendo en llamas, y el resto de los países, como El Salvador, tienen que verlo. Eso también le toca a Costa Rica, por supuesto, que hay muchos, y quiero comentarlo, muchos deploran de la actitud del presidente de la República. Es lo que se ha recogido en el diferente medio de comunicación, de no estar claro de la ambigüedad de un país tan importante como Costa Rica con respecto a la posición que tiene el mundo con respecto a la democracia y respecto a Venezuela. Nadie invocó la acción militar en el Grupo de Lima, fue un invento de los que no quisieron firmar. De verdad, espero que haya una reflexión al respecto. Así es, además hay que ser congruente con lo que se predica, con lo que se dice, y Costa Rica durante toda su historia ha sido un ejemplo de democracia y de lucha por la democracia, así que creo que es tiempo también de fijar una posición al respecto porque hay países como Venezuela que lo necesitan. Esto ha sido por ahora esta edición de Desafío Democrático por acá, por CB24, el canal de Centroamérica. Nosotros volvemos a vernos el día jueves con una edición un poco más corta, pero que sin duda alguna estará igual de buena. Los esperamos. Nada es pequeño cuando se habla de esta patria, porque estamos hablando de gigantes. Estamos hablando de Venezuela, carajo. ¿Cuántos soñadores hay aquí? El trabajo de un soñador es imaginar cómo acabar con el dolor ajeno, cómo abrir fronteras, cómo rellenar todos los estómagos vacíos, cómo sanar los corazones rotos, los espíritus abatidos. Un soñador sueña con bombas que se convierten en dulces caricias, balas que se convierten en manos que se estrechan y jaulas que no tienen candados. ¿Cuántos creen que vale la pena soñar con esto? Claro que vale la pena, porque la paz es un sueño que vale la pena soñar toda la vida. Venezuela, no dejes de soñar nunca. Venezuela, hoy no será tu muerte sino tu nacimiento, y muy pronto dormirás como Dios te trajo al mundo, sin miedo.